tarde, ¿eh? Buenas tardes, esto es Sobre el Tapete, soy Carolina Cifuentes y un saludo a todos los que nos están viendo por Capital Televisión y sobre todo a los que están disfrutando de su feriado, 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, día del pescador. Y nosotros vamos a hablar del estrés laboral justamente para que ahora que estás descansando puedas reflexionar y mejorar toda tu labor a partir de mañana que retornas a tu trabajo. Nos acompaña Iván Muñiz, él es coach internacional y con él te vamos a dar todos los consejos que necesitas. Si tú quieres participar, hacer alguna pregunta o comentario, marcas el 212-4024. También ingresas a nuestras cuentas en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter de Capital, que ya están en pantalla, para saber qué opinas sobre este tema, el estrés en el trabajo. ¿Cómo estás, Iván? Bien, feliz. Aquí está en tu programa, Carolina. ¿Sientes que nos estresamos cada vez más en el trabajo? ¿Eso ya es una enfermedad, crees, en nuestra sociedad? ¿O ya es parte de y lo estamos tratando de manejar? Yo creo que es como es una enfermedad. Yo creo que hoy día cada vez se exige más de los trabajadores. Y también tiene que ver con que los trabajadores no hemos podido controlarlo o manejarlo suficientemente, ¿no? Y quería contarte que no necesariamente es el estrés comienza en el trabajo. Llegamos al trabajo ya estresados. Te quería contar una anécdota curiosa, porque cuando yo iba al trabajo, yo trabajé en un banco, entonces en el banco los niveles de estrés son altos, sobre todo si estás en negocios, ¿no? Entonces salía trabajar en casa con dinero debe ser estresante, yo no lo hago. Y las metas son bien, bien duras, ¿no? Entonces salía de mi casa temprano, iba en el taxi, y ni bien subía al taxi empezaba a decirle al taxista: señor, por ahí, entra para allá, ahora para allá, para, a la izquierda, a la derecha, dirigiéndole al taxista al milímetro, y al final el taxi estresado, yo estresado, todos estamos en un nivel de estrés alto. Llegaba a mi trabajo y me puse a pensar, ¿cuánto he ganado yo con todo este estrés? 5 minutos, 2 minutos, nunca más, porque al final el tráfico es el tráfico. Por más que yo me estrese mucho y lo bloquee al taxista. Entonces dije, voy a cambiar esto porque no me ayuda en nada. Entonces decidí en ese momento, subí al taxi y entrar con otra actitud. Entonces empezaba en la mañana y decía: señor taxista, confía en su sano juicio y buen criterio. Vaya por donde quiera, yo tengo que llegar en media hora. Vamos. Cogía mi periódico, gestión, y me ponía a leer. Tardaba 5 minutos más, a veces 5 minutos menos. Pero llegaba tranquilo. Entonces la diferencia estaba que cuando llegaba a mi oficina, tenía una paz. Mis compañeros, ¿cómo llegaban al trabajo? Hechos locos, fastidiados. Entonces, el tema de control, ese es un tema importante. Porque el estrés, ¿de dónde sale el estrés? Es de nuestra necesidad de controlar las cosas. Ahora, el estrés, muchos también expertos y especialistas en el tema de psicológico, psiquiátrico, aseguran que en realidad el estrés es parte del día a día, es parte del sentir de todas las personas. Pero la idea es poder superarlo, o manejarlo, o controlarlo, como tú estabas exponiendo en tu ejemplo, ¿no? ¿Es muy difícil para las personas poder controlarlo? ¿Por qué es tan complicado? Porque tiene que ver con nuestras expectativas, ¿no? Y con los miedos que podemos tener. Imagínate que si, claro, no sabes qué va a ocurrir, entonces te genera una sensación de estrés, porque no sabes qué va a pasar en el futuro, qué es lo que va a ocurrir. Eso es lo que más estrés nos da, ¿no? Mi jefe, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Me van a votar? ¿Me van a votar? Entonces entra estresado. ¿Llego a la meta? ¿No llego a la meta? Esas son las cosas que nos generan estrés. Lo que va a ocurrir, la sensación, esa ansiedad de no saber qué va a pasar en el futuro. Entonces, ahora que tú dices, efectivamente, un poco de estrés es bueno siempre, ¿no? Para que hay una adrenalina, para conseguir las cosas. Pero eso no es exponencial. O sea, es una curva hasta que llega a un tope. Y después más estrés ya no te genera más productividad. Simplemente enfermedad, ya. Enfermedad. Hay gente que está con
con erupciones en la piel, o le empieza a doler los huesos, yo qué sé. Ya todo pasa a lo físico, ¿no? Pasa a lo físico. Vamos con algunas preguntas en pantalla que queremos que tú nos respondas y nos aconsejes. Te seguimos también invitando a ti, nuestro televidente, a marcar el 212-4024. Si estás conectado en nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital, también escribe ahí tu opinión. Vamos con la primera pregunta. Entonces, ¿a un jefe de área debería importarle si sus empleados están estresados? Pero por supuesto. Porque si hay niveles altos de estrés, va a llegar un momento en que la gente ya no responde. No hay productividad. Ya no hay productividad. Ojo, ¿eh? Una productividad. Si no hay mucho estrés, también puede ser que estén demasiado relajados. Pero hay que controlarlo porque después, cuando pasamos de determinado nivel, ya es que la gente ya empieza a estar enferma. Ejemplo, por ejemplo, que tú nos puedas graficar y el jefe tenga que reaccionar de una manera positiva. ¿Qué se da en el común de los trabajos con los empleadores donde el jefe tiene que ahí meter ahí algún consejo o guiar, ¿no?, para que todo se vaya por el lado óptimo? Cuando la gente estresada empieza a haber fricciones entre los colaboradores o ya empieza a haber desánimo, entonces ahí tú ya puedes darte cuenta de que hay un problema grave. Deberías tú entonces como jefe empezar a ver, oye, si la gente está muy estresada, puede ser por varias cosas. Uno, no necesariamente es porque hay demasiado trabajo, porque de repente el trabajo no es el problema, sino que no está adecuadamente comunicado. Entonces, hay gente que puede estar haciendo mucha labor, pero no la que es necesaria. Por ejemplo, hay gente que se estresa si su compañero siente que no trabaja igual que uno. Entonces, no se aboca a su labor, sino y está pendiente de lo que los demás hacen, ¿no? Eso le genera a mucha gente estrés. Le genera estrés. Eso, ¿cómo lo tendría que manejar un jefe si en caso está enterado de esa situación? Bueno, cada jefe tiene que ver qué es lo que le importa a cada trabajador. Porque no todos tampoco valoramos lo mismo. A mí, por ejemplo, me encanta que me asignen más labores. Porque te encanta. Me encanta. Yo soy todista. No soy todista, no más que soy pulpo. Okay. Entonces me gusta hacer una cosa, otra. Multifunción. Y además que me encanta lucirme y estar en todas las figuras. Que también es la tendencia ahora, ¿no? Que todos los trabajadores tengan muchas funciones. Muchas funciones. Entonces, habrá trabajadores que les gusta eso y entonces van a estar felices de asumir mayor labor. Y hay otros que no. Entonces, tú como jefe tienes que ver quiénes son tus empleados y en qué son fuertes para ver qué les asignas a cada uno. Esa es la labor de un buen jefe, saber, oye, ¿dónde están las debilidades, las fortalezas de cada trabajador para ver hasta cuánto le puedes dar? No todas las personas tienen el mismo nivel de tolerancia al estrés. Entonces, yo no puedo decir que a todos les puedo presionar igual. ¿De acuerdo? Y también tiene que ver con la curva de aprendizaje. La gente que recién comienza todavía es que está insegura en lo que está haciendo. Entonces tú no le puedes presionar tanto. Tienes que acompañarlo. Tienes que hacer eso gradual. Gradual, y tienes que mucho de acompañar a las personas. Cuando recién comienzan o cuando ves que no saben mucho o tienen temor a lo que están haciendo. Si estamos en esa etapa, ya sea desde el lado del empleado o del empleador, ya sea el jefe, esa etapa de capacitación, de introducción, de afianzarse y tener confianza en tus labores, ¿cuál es el promedio? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, depende mucho del tipo de labor. Porque tampoco todo un año lo vamos a estar acompañando, ¿verdad? Eso es importante. ¿Cuándo hay que soltar? Claro, entonces dependiendo del tipo de labor, habrá que, porque haciendo una cosa muy sencilla, pues en un día de repente ya lo voy a dominar, pero si es una cosa más complicada, de repente durará un par de meses. También no sé. Va a ser relativo de acuerdo a la persona. Depende de la persona. Muy bien. Pero ahí es importante que tú tengas claro más o menos cuánto debería ser el tiempo. Okay. Promedio para no tener mucho tiempo. Y también tienes que decírselo claramente al empleado. Mira, este es el periodo que vamos a destinar para que el empleado sepa. Claro, las cosas claras. Claras. Eso es muy importante, lo he dicho, que esté claro. Que el empleado sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo y cómo. Desde el empleador. Y yo diría que también lo que pasa es que los empleados tampoco preguntan. O sea, uno de los temas del estrés es la falta de comunicación. Totalmente. ¿Y planificación también está dentro? Por supuesto, porque entonces, si yo, por ejemplo, como empleado, asumo que me han pedido algo, asumo que tengo que entregar a tal hora, creo, y no pregunto, no confirmo, entonces luego, a la hora que me piden las cosas, digo, ay, pero yo pensé. Supuestos no. Supuestos no. Estar bien seguros. Asegurarse. Entonces, yo como empleado, mañana que tiene que regresar a su trabajo, tempranito, lo primero, revisen. Cuando se le pidan algo, ¿qué me han pedido? ¿Para qué hora? ¿Cómo? ¿En qué condiciones lo quieren? ¿Y lo voy a poder entregar o no lo voy a poder entregar? Porque si no lo voy a poder entregar, tengo que decirlo en ese momento. Okay. Y decir,
eso en esas condiciones no lo puedo entregar. Porque si no va a mentir, va a tener una culpa y eso le va a generar un alto índice de estrés. Por supuesto, porque y entonces ya empieza a vivirlo desde ese momento el estrés, porque sabe que no va a poder cumplir. Y ya está pensando cómo voy a reaccionar y entonces ya empieza uno a generarse toda una serie de ideas de anticipado. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta para Iván Muñiz, él es coach internacional, estamos hablando con él sobre el estrés en el trabajo. Si tienes preguntas, a mí marcas el 212-4024 e ingresas a nuestras cuentas en redes sociales. ¿Qué alternativas dentro de la oficina pueden aplicarse para combatir el estrés? Muy bien, entonces desde el punto de vista de un trabajador, o sea, yo cuando estoy estresado, tengo mis propias recetas, pero no sirve para todos. Cuando yo doy esas capacitaciones, pregunto, y si me encuentro con un montón de respuestas diferentes. Por ejemplo, hay personas que les sirve mucho levantarse de su sitio, ir al sitio de un compañero y contarle un chiste. Yeah. Y con eso, oh, como que se relajan ya y regresan otra vez a lo que estaban haciendo, ¿no? Es una alternativa. Otros no, simplemente se levantan, han visto que van al pasillo y se ponen un cigarro. Bueno, pues si eso le hace, le hace. Otros yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco, pero bueno, a algunos les funciona. A otros estresarías con ese valor que ya también está regulándose cada vez más, ¿no? Por la ley y el por tema la ley. Pero fíjate de que fumar. Otras personas cogen una foto. Pero es que espera, también eso, o sea, es otro punto el tema de fumar. Aunque a muchos no nos guste, pero mucha gente piensa, siente que se relaja con eso. Es un tema psicológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces ni siquiera. Sí, si les funciona, bueno, mejor es que esté desestresado a que esté estresado, ¿eh? Aunque huela cigarro. Otras personas usan una fotografía, por ejemplo, de un bebé, de sus hijos pequeños. Yeah. Y con eso como que se relajan, se tranquilizan. Pensando en su familia. En su familia. Sobre todo, más que en la familia, en los chicos, en los niños. Como que todo el trabajo que están haciendo lo piensan, porque lo están haciendo por sus hijos, ahí, por ahí puede ir. Por ahí puede ir. O sea, bueno, pues sí, bueno, mi jefe me estresa, todo es terrible, la vida es un desastre, pero lo hago por mis hijos. Uh-huh. Entonces, con eso que les tranquiliza y vuelve la paz. Entonces, esa es otra alternativa. Pero fíjate, ese es el momento en que ya llegaste al estrés y entonces son como escapes para poder seguir. Pero lo interesante no está ahí, sino es cómo hacemos para no llegar a ese punto. Claro. Entonces, mira, hay unas cosas que sí deberías probar, que les invito a hacerlo. Hay una cosa muy sencilla que es priorizar actividades. Porque lo que hacemos normalmente es tener muchas cosas por hacer y no priorizamos. Entonces terminamos haciendo cosas que no tienen importancia, cosas que no son urgentes y perdemos mucho tiempo en esas. Como aquellos que entran al Facebook, por ejemplo, y en lugar de estar avanzando en el trabajo se quedan viendo las fotitos de animalitos, videitos, virales. Por ejemplo, se distraen. Ahí pierden mucho tiempo. Pueden relajarse quizás un ratito, pero no tanto tiempo. ¿Y en qué momento? O sea, claro. Habría que ver. Y eso es una cosa. Y otra cosa es que inclusive, y eso ya, bueno, lo del Facebook, porque es una cosa personal, pero inclusive en el mismo trabajo hay cosas en las cuales dedicamos mucho tiempo cuando no deberíamos. Entonces, ya que el tiempo es una limitante, que luego va a ser un factor de estrés, porque me falta tiempo. ¡Ay, no tengo tiempo! Es una angustia general de todos, que no tenemos tiempo para las cosas. Pero en general sí tenemos tiempo. Lo que pasa es que lo administramos mal, ¿no? Las cosas que nos gustan, pensamos que son eternas para hacer. Entonces, si a mí me gusta, por ejemplo, no sé, soy medio artista y me gusta hacer dibujos, entonces, claro, si hay que hacer un dibujito para la tarjeta de los amigos, hay 2 horas haciendo el dibujito. Vamos a ir con una llamada, Iván, sí. Está desde el Callao, y luego nos dices pautas bien concisas concretas sobre administrar el tiempo, muy que es bien. Algo principal. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Bien, yo hice una consulta y bueno, también de acá, programa muy excelente, lo felicito. Gracias. Bueno, yo soy taxista, ¿no? Uh-huh. El día cotidiano de todos los días que trabajo, ¿no? De manejar el tráfico, que el policía, que te chocaron el carro, es un estrés para mí de todos los días. Bueno, en mi caso, ¿qué es lo que hago yo, no? Por ejemplo, hay un momento que yo salgo a las 7 de la mañana, que el tráfico es hora punta, a promedio que es hasta las 10 de la mañana. En realidad ya la hora punta ya no existe. El reloj de la punta es de todos los días. ¿Qué es lo que hago yo? Yo paro en una horita y me voy al gimnasio. Me voy al gimnasio como forma de desestresarme. Uh-huh. Llego, entreno 2 horas en el gimnasio y nuevamente todos los días mi misma rutina. Pero hay un momento que ya no puedes, ya. El tráfico es demasiado, que hay un momento que ya me da hasta dolores musculares en el brazo, en la espalda. Ya no sé qué hacer realmente. Entonces, por eso justamente me pregunta, ¿no? Muy amable, gracias. Muy bien, Carlos, gracias por llamarnos. ¿Qué sí. le puedes contestar, Iván? Bueno, mira, efectivamente, el tema del tráfico es
Es complicado porque, como dices, al comienzo uno podía decir a qué hora podría hacer y otras no para poder evitarlo, pero hoy en día es que ya no hay momento que no hay tráfico, a menos que ya sea una hora que no conviene manejar. Y bueno, justamente por eso es que yo no manejo. Pero claro. ¿Cómo te transportas? ¿En bicicleta? No, yo tomo taxi, ya. Entonces, pero no estreso a los taxistas. Okay. No estreso a los taxistas, justamente por lo mismo. Entonces, en tu caso, mira, tendrías que ver, si es un tema ya de dolor muscular y estas cosas, es que es porque estás muchas horas en el taxi. Va a tener que parar en algún momento, definitivamente, a descansar. O sea, ahí no hay más, porque es un tema físico. ¿Él mencionó que estaba 2 horas en el gimnasio? ¿Quién? Carlos, nuestro oyente. Sí. Es lo que no se escuche bien el tiempo, porque quizás podría partirlo. No sé si estoy equivocada. Una hora, luego trabaja y luego otra hora, ¿no? Sí, podría ser una alternativa, hacer descansos más espaciados, ¿no? Manejar 3 horas, 4 horas, descansar y luego continuar para que no tenga ese malestar en el cuerpo, ¿no? Ajá. Sería una alternativa. Y con respecto a lo otro que estábamos conversando... De la administración del tiempo. Fíjate que te contaba que hay cosas que nos gustan hacer y le dedicamos mucho tiempo. Y hay cosas que no nos gustan, que las abandonamos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es tener como controlar el tiempo para eso. O sea, tú dices, mira, para estas cosas, tantos minutos. Para esto, tantos minutos. Para esto, tantos minutos. Y tener control de eso. Es hacer como una lista y ponerlo con horario. Así, con horario. Y además que administrar el tiempo exactamente. O sea, para saluditos por Facebook, solamente de 7:30 a 8 de la mañana. Media horita y se acabó el tiempo y ya está. Ya no hay más hasta el día siguiente. No se puede. No hay más. Ese es tu horario. Media horita al día de saludos de Facebook. Nada complicado más. Para aquellos que son Oye, hay gente que va al gimnasio como Carlos, pero van al gimnasio y se pasan de 2 horas que tienen que entrenar, entrenan media hora porque el resto están chateando en el Facebook. Entonces tampoco aprovechan el gimnasio. Es un vampirizador, ¿no? Es un vampiro el tiempo. Entonces, ese es el primer tema. Saber qué cosas, cuánto le vas a asignar el tiempo a cada cosa es importante. Y luego tienes que analizar qué cosas son realmente urgentes, cuáles son importantes. ¿Crees que todos tienen la capacidad de saber qué cosa es urgente y qué tarea es importante y qué tarea no es tan importante? Algunos creo que no lo tienen muy claro. ¿Cómo darnos cuenta de eso? Eso es, mira, a ver, ¿cómo te puedes dar cuenta? Una cosa es importante, ¿no? Cuando es algo que tiene significación en tu vida. Por ejemplo, algo importante para ti sería el día de tu boda. Porque eso es algo trascendental. Eso es importante. Tú no puedes fallar el día de tu boda, ¿no es cierto? Claro, podrías. Una cosa urgente es algo que tienes que hacer de todas maneras, porque si no, podría ser peligroso no hacerlo. Por ejemplo, si no pagas la luz, te cortan la luz. Okay. No es una cosa trascendente, pero es que hay que hacerlo. Importante, vital. Es vital, porque no es sin luz. Entonces, hay cosas que tienen importancia y otras que tienen urgencia. Muy bien. Ahora, las cosas urgentes, lo que hay que hacer es anticiparnos y hacerlas antes, para no llegar a la urgencia. Ese es el chiste. Planificar sería la planificación. Tú planificas para no llegar a los estados de urgencia. Ese es el chiste. Las cosas importantes requieren tiempo. Las importantes requieren tiempo para pensarlas. Tú no te casas de un día al otro. No. Entonces tú haces paso a paso, hay tiempos, tienes que hacerla con tiempo, las cosas las piensas mucho, entonces son cosas importantes. Muy bien. Pero las cosas urgentes es que te llega un momento y tienes que hacerlas porque no te queda otra. Esto hay que evitar. Las urgentes lo que hay que hacer es planificarlas para no llegar a ese lugar. Entonces, los recibos de luz, agua y teléfono, ¿hay que pagarlas? Antes. Las cosas que te pide tu jefe, que son exposiciones, cuadros estadísticos. Todo. Llamadas. Todo lo que tú ya sabes que tienes que hacer, lo haces antes. Muy bien. Y dejas espacio para esas cosas imprevistas. También, que siempre hay. Siempre hay. Pero lo que no puedes hacer es vivir en el sentido de urgencia, apagando incendios. Todo el día, me están llamando, estoy corriendo, pero me están... No, eso no puedes tener. Tú siempre tienes que tener un espacio de tiempo para resolver imprevistos. Ahora tenemos un espacio para una llamada, y te cuento. Imprevista. Desde Villa El Salvador, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos, cuéntanos. Mi consulta es la siguiente, bueno, Pero no te muevas, Manuel, para escucharte bien, que está un poco entrecortada la comunicación. Quédate en un solo sitio para saber bien qué es lo que quisieras comentar o preguntar a nuestro invitado. A ver, bueno, yo trabajo diario alrededor de 12, 13 horas.
Y bueno, en la oficina, siempre despertar la llamada que tengo por teléfono, que me estresa mente. Yo quisiera saber de qué forma puedo, ayudar para estas llamadas. Tengo tantas, esto es demasiado. Tanto por la oficina, cargo hasta la computadora, wow, es insoportable. Yo me comienzo a doler la cabeza, la vista de la. ¿Cómo puedo yo? Ya, muy bien, Manuel. De lo que te hemos entendido, parece que trabajas en un call center y atiendes muchas llamadas. Seguro también, yo no podía tampoco trabajar en call center, Dios mío. Porque el tema de la atención al cliente ya es otro tema para analizar y conversar, porque acá tenemos mucha precariedad con el tema de la atención al cliente. ¿Qué le puedes aconsejar, Iván, a Manuel sobre esta labor que tiene? Claro, entonces ahí lo que no me quedó muy claro era que si se estresaba por el tipo de llamadas que recibe de los clientes o porque eran demasiadas llamadas y no podía contestar todas al mismo tiempo. Pongámonos en los dos casos. En si dos es casos. Mucha cantidad, sí. ¿Cómo okay. tendría que entonces, manejar? Claro, si tienes mucha cantidad de llamadas, tendrías que ver cómo administramos la llamada para que sea eficiente en poco tiempo, ¿no? Te voy a poner una cosa bien curiosa que me pasó. Yo trabajé un tiempo en España y yo me quedé sorprendido porque la gente allá es como muy cortante a la hora de contestar por teléfono. Entonces, era, por ejemplo, llamaban y decían, hola, pásame el listado 2825 y te colgaban, no había más. Entonces, cuando llegué a Perú era distinto porque era, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Y tu mamita cómo está? ¿Sí, cómo está tu mamita y tu abuelita? Ay, qué bueno, y la película del domingo, ¿qué tal? Y todo, ay, hay un listadito, no sé si podrías, por favorcito. Entonces, hay todo un tema cortesano previo que dilata los temas ejecutivos, ¿no? Entonces, una forma es buscar una manera más precisa de comunicarnos sin ser cortante, pero directo, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué necesita? Ir al punto. Al punto, para muy no bien. Perder mucho tiempo. Para manejar tantas llamadas. Exacto. Con el tema de la parte emotiva, porque de hecho hay unos que te gritan, otros que te cuentan de su perrito, otros que te dicen de su amor, no sé, prohibido, etcétera. Con tantas emociones, nuestra última llamada, que es Manuel, ¿cómo podría manejar esa situación? Mira, en este caso, lo importante es que, claro, cuando el estrés funciona cuando, empieza sobre todo cuando empiezan a atacarte, si has atacado tú, ¿no? O sea, sí, que no me entienden. Entonces ahí tú puedes sentir como agredido personalmente. O te involucras demasiado con el problema. Entonces siempre hay que pensar dos cosas. Hay que diferenciar la persona del trabajo. Okay. Eso es básico. Complicado. Es difícil, pero eso yo creo que es. Entonces cuando alguien te dice algo, tú, oye, están hablando del trabajo, no de mí, ¿no? Es que me siento fastidiado. Bueno, entiendo que estás fastidiado, pero bueno. Pero no tiene que ver contigo. Tú estás trabajando, tú eres una persona. O sea, diferenciar el trabajo de lo que es la persona. Para no llegar a ese nivel en que tú te sientes como afectado personalmente, ¿no? A menos que te insulten directamente. Bueno, usted es un tal por cual. Entonces ahí sí es a la persona. Ya sé, pero igual nosotros no podríamos responder con otro insulto. Jamás. Que muchos hacen así. Entonces les voy a dar una técnica que se llama el aikido personal. Ya. ¿Cómo funciona? Porque yo jamás tendría que replicar con otro insulto. Eso jamás se puede hacer. Entonces, fíjate, vamos a hacer este ejercicio contigo. Tú insúltame. Bueno, haz un esfuerzo. No, mira, mejor una llamada y luego hacemos el ejercicio. Una llamada más bueno. Desde el ritmo que luego nos da el ejercicio Iván Muñiz. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, yo trabajo hace mucho tiempo en retail comercial. Y también y trabajamos sobre las ventas, o sea, bajo presión, o sea, tenemos que llegar a una cuota y yo mismo con mis compañeros paramos estresados porque tenemos que hacer ponte 5.000, 7.000 diarios, tenemos que llegar a la cuota del mes y muchos compañeros míos han renunciado con otros trabajos porque no llegan, se estresan, se ponen intensos, ya los problemas de tasa, los problemas así del trabajo, todo, los tienen un poco desubicados y entonces tienden a renunciar, no duran en el trabajo y hasta uno mismo se pone mal porque le recarga más de trabajo. Marcos, vamos a ver qué te aconseja Iván. Mira, es una pregunta interesante porque en el tema de ventas, pues siempre la adrenalina es como el motor del vendedor. Yo creo que es un arte, ¿no? Es un arte no también. No todo puede desempeñar esa labor. Efectivamente, entonces hay gente que está como
bueno, tiene más arte, como tú dices, o tiene más predisposición para este tipo como de trabajo. Oficio, ¿no? Le gusta, ¿no? Entonces, es más, uno llega a tener hasta una cierta deformación profesional. Yo te digo porque yo he trabajado en banco y entonces me gustaba tanto lo que hacía que cuando yo iba sentado en el taxi, iba mirando los carteles de todas las empresas que aparecían en la ruta, ¿no? Y tomaba nota en una libretita para ver si luego si eran clientes del banco, ¿no? O sea, nunca desconectada, estás sumamente involucrado. Todo el tiempo involucrado porque era ya una cosa. Llegaba al supermercado, por ejemplo, a hacer mis compras y chequeaba botella por botella a ver quién eran los importadores, así. ¿No? Los importadores y chequear para ver si había uno nuevo para captarlo como cliente. Uh-huh. Llegaba a la caja y también preguntaba si eran clientes del banco o no. O sea, toda mi vida era en función de conseguir clientes. Pero tú ese estrés como que lo convertías en positivo porque te llenabas de adrenalina, de motivación. Si conseguía un cliente, entonces era un éxito tremendo. Pero en el caso de Marcos, yo veo que más bien, entonces ahí es más bien como una especie de, cuando tú disfrutas tu trabajo, entonces ya no es un trabajo, es como un placer. El tema está en que le encuentres el gusto. Entonces vas a estar más motivado a traer más clientes, a captar y te hace. Entonces tú tienes que emocionarte y alegrarte cuando consigas. Eso también ayuda, ¿no? Entonces ponerte las metas y cuanta más gente consigas alrededor similar te va a generar más esa emoción de júbilo que te va a motivar a, inclusive cuando estés un poco mal. Imagínate, te va a poner un caso bien curioso porque genera una energía positiva que la energía positiva atrae éxito. Y lo negativo también, creo que en el caso de Marcos, él está diciendo, mis amigos o mis compañeros están tan estresados que están renunciando y eso a él como que lo está un poco contagiando, ¿no? Exacto. A mí me invitaron una vez, hace un año atrás, a unas conferencias en el extranjero. Entonces, la persona que me había invitado me dijo, oye, estoy un poco preocupado porque no hay mucha gente, o sea, no hemos podido vender el curso tan bien. Entonces, es un poco los asistentes y estaba un poco como triste, ¿no? Entonces digo, oye, pero yo no entiendo por qué te preocupas. O sea, para mí esto es un éxito. Entonces el otro se quedó extrañado. Esto es un éxito total, le dije, porque ya solo el hecho de que yo esté aquí, ¿no sabes? La tremenda conmoción que ha pasado en Perú, que yo salgo al extranjero. Entonces, es una cosa maravillosa. O sea, así haya una sola persona aquí, esto ya es un éxito. Entonces me quedo mirando así como este está loco, ¿no? Entonces, pero no, porque simplemente con esta vez, año siguiente ya estaba de nuevo. Y habían 15, 20, 40 y más gente. Entonces, la actitud que tú tienes, ese positivismo, atrae otra energía. Yo recomendaría, en este caso, no estés pensando en quienes están renunciando. Más bien piensa en toda la red de personas que están a tu alrededor que podrían ser posibles clientes. Y empieza a hablar de lo maravilloso que es el mundo en el que tú vives, las exitosas ventas que has hecho, los maravillosos clientes que has conseguido y la gente feliz que está con lo que tú les has vendido. Y les pides a estas personas que hablen de los exitosos trabajos que has realizado. Anda, búscalos a todos. Busca uno por uno y tómate una foto con ellos y cuélgalo en tu Facebook y pon mi cliente fulano y ahí te abrazas con ellos. Entonces, esto, dedícate a eso, a publicitar lo maravilloso que ha resultado para tus clientes. Esto puede aplicar para todos los que nos han llamado y nos están viendo, ¿no? En realidad es con lo que tú nos has dicho con tanta energía positiva, es creérnosla, ¿no? Creerse eso lo que es. Uno hace y ver lo positivo, ver lo que podemos disfrutar de cada labor, de cada oficio que desarrollamos, y no ver lo que nos hace, no sé, cansarnos o nos agobia, ¿no? Sí. Ver lo que en realidad nos hace disfrutar de lo que estamos haciendo. Es más, te voy a dar un secreto que te puede servir en tu vida si eres vendedor. Yo cuando recién empecé en este negocio de las ventas, me dedicaba y dedicaba tiempo a todos los clientes, porque yo pensaba que eso es lo que tenía que hacer. Cada persona que entraba a mi oficina y le dedicaba todo el tiempo del mundo, no priorizaba. Hasta que un día un jefe que era muy listo, bueno, también era mucho mayor, entonces tenía como 500 años de experiencia, yo era un jovencito. Entonces me dijo, Iván, estás haciendo mal, me dijo. Tú tienes que enfocarte en tus mejores clientes. En esos clientes que no solamente van a ser mucha renta para ti, sino que te van a permitir conseguir nuevos clientes. Toda una red. Es una red. Los buenos clientes te traen buenos clientes. Te van a recomendar bien. Uh-huh. Si tú te enfocas en atender a todos, van a haber unos malos clientes.
esos te van a recomendar pésimos clientes y son una mala imagen para entonces, ti. Entonces, en resumidas cuentas, el tema de priorizar es fundamental, para ti. Iván, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Quisieras invitar a la gente para que se contacte contigo? ¿Hay algunas actividades que quisieras promocionar? Mira, yo quería contarles que yo tengo un libro maravilloso que se llama Anécdotas de mi vida. Uh-huh. Son 33 anécdotas, las primeras 33 anécdotas del blog que yo escribo. Ahí está cámara, perfecto. Entonces yo tengo un blog que se llama Anécdotas de mi vida, del mismo nombre que el libro. Lo pueden leer ustedes en... Entran simplemente a Google, ponen Anécdotas de mi vida, ajá, o ponen Iván Muñiz y pueden acceder a él. O pueden comprar el libro y está en casi todas las librerías. Está en Época, en Libun, está en Virrey, está en Sur, en Comunitas. Y se lo recomiendo. Es un lindo regalo para el Día del Padre, por ejemplo. Sería fantástico. Les va a encantar. Muchas gracias, Iván, por todos los consejos. Un gustazo. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Sobre el Tapete en Glaucoma Infantil. Entérate todos los detalles luego de esa pausa.